policía, bueno, va a poner, va a hacer un vallado en las laterales, digamos, en la rotonda de está el Piave y en la rotonda mucho un poco más abajo para, bueno, para controlar ahí, hacer los puntos de control, tanto de temperatura como alcohol en gel, para empezar a tener un poco más de seguridad sobre la gente que viene a peregrinar. Igualmente, siempre se le pide, ¿no?, a la gente de que si tiene síntomas o tiene un poco de fiebre, que bueno, que no vengan al lugar. A su vez, bueno, también estamos coordinando tanto el COE como la policía para ver, y en conjunto con la municipalidad, para ver cómo vamos a hacer para que se respete el protocolo dentro del predio de donde van a estar apostados los peregrinos, que tenés una primera tanda de aforo de 1.000 personas en el predio del santuario y tenemos 3.000 personas afuera del santuario. Solamente el comercio que está autorizado es el que está en el barrio de Río Blanco, ¿sí? Dentro de las viviendas de donde vive cada persona. Y a partir de ahora, también trabajando y coordinando con la unidad regional 8, todo lo que va a ser el dispositivo de control, de seguridad, y el tema de los aforos que va a haber dentro de lo que es el predio de Río Blanco. Después de cada Santa Misa se va a hacer el despeje de la zona y se va a permitir el ingreso de la misma cantidad de personas. No se va a permitir que las personas se queden en Río Blanco ni dentro del predio. Se van a abrir todas las puertas en este sentido, porque va a estar vallado, digo puertas, pero se va a abrir todos los lugares que están vallados para que la gente pueda salir y para que pueda volver a ingresar este número de personas que está permitido dentro del aforo. Van a ser televisados por todos los medios, por las páginas, digamos, también del obispado, y no se acerquen, digamos, al lugar, ¿no?